Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Todo bien, bien. Nerviosos. Como les dije en la clase pasada, vamos a terminar de ver lo que nos había quedado allí en el programa, que es el punto 33. Ya prácticamente lo teníamos dado, como es la batalla de Pavón, y después quedo abierto para todas las preguntas que ustedes quieran hacerme. Terminamos el temario y el resto lo dedicamos a un repaso, ¿les parece? Profesor, ¿y esta clase cuándo la va a subir para que podamos repasar lo de Pavón? No lo sé. De última tienen subida la clase del cuatrimestre pasado. Ah, ok. Y del mismo modo que, como digo siempre, los PowerPoint que yo uso como refuerzo visual para clase también los tienen subidos. Y para Pavón, si ustedes se fijan bien en el material, tienen un resumen mío. Así que vamos rápido a lo nuestro, así después me hacen las preguntas que quieran. ¿Cresta? Nosotros, entonces, ¿sí? ¿Alguien me dijo algo? Bueno, entonces, nosotros dejamos la clase pasada en lo que fueron prácticamente las causas que vuelven a generar la ruptura entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Ya vimos que en 1860 había asumido Santiago Derqui como presidente de la Confederación Argentina, acompañado por Juan Esteban Pedernera como vicepresidente, y que con la asunción de las nuevas autoridades se había desfederalizado la provincia de Entre Ríos, volviendo a ser provincia autónoma, y el expresidente Urquiza nuevamente había sido elegido gobernador de la provincia mesopotámica, en tanto que el otro comandante que había liderado las tropas en Cepeda, me refiero a Bartolomé Mitre, asumía como gobernador de Buenos Aires. Y ya hemos venido viendo que desde prácticamente el momento mismo de la derrota porteña en Cepeda, a pesar de la derrota militar, los liberales porteños fueron muy hábiles para negociar diplomáticamente. Urquiza, en lugar de imponer las condiciones al derrotado, decidió negociar con los porteños. Y este reparto de poder que se dio entre el jefe de los federales y los liberales porteños rápidamente iba a modificar un vuelco político en la situación. Porque Buenos Aires, o mejor dicho, los liberales de Buenos Aires, asimilaron rápidamente la derrota, sacaron el mayor provecho posible de la bondad de Urquiza, y ya se estaban preparando nuevamente para volver a la guerra e imponer a sangre y fuego su proyecto político. Proyecto político de los liberales porteños, que estaba claramente vinculado al de la vieja clase vecinal porteña, ya claramente lo que podemos denominar una especie de oligarquía agroganadera, si bien todavía el país no era una potencia exportadora, iba camino a eso. Y el proyecto político del liberalismo porteño pretendía precisamente enrolar a la Argentina claramente dentro del esquema de la División Internacional del Trabajo como una mera factoría de extracción de materias primas hacia las potencias, principalmente Inglaterra. Veremos que una vez que Mitre se imponga en estos momentos que se están por venir, va a ser o se va a recostar sistemáticamente hacia los ingleses en el ejercicio de su gobierno. En efecto, dentro de este esquema, como decía Mitre, Inglaterra la fábrica, Argentina la granja. Nosotros seríamos la granja que proveería de alimentos y de materias primas a la fábrica británica.
con un esquema económico y financiero que solamente iba a beneficiar a unos pocos, en detrimento no solamente de las clases más postergadas, sino también del interior del país, porque era un proyecto básicamente basado en una economía agraria y sin ningún atisbo de independencia económica basado en un desarrollo industrial. Y este proyecto político, como ya les digo, a pesar de haber sido derrotado provisoriamente en Cepeda, se iba a imponer en Pavón. Ahora, ¿cómo pasamos de Cepeda a Pavón? ¿Cómo pasamos del triunfo de Urquiza en Cepeda a la abdicación final en Pavón? Yo les anticipé ayer que iba a haber dos cosas o dos causas que originarían nuevamente la ruptura. Recuerden ustedes que Buenos Aires tenía una interpretación muy particular tanto del acuerdo de San José de Flores como del acuerdo complementario de Paraná, sosteniendo que la incorporación de Buenos Aires a la Confederación se verificaría definitivamente una vez que se incorporasen sus diputados y senadores al Congreso de la Nación. Había terminado el año 1860 y los diputados y senadores porteños todavía no se habían incorporado. Y a finales de aquel año 60 se produce nuevamente una revolución liberal en la provincia de San Juan, instigada principalmente por el ministro de Gobierno de Buenos Aires, me refiero a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, un conflicto en el cual es derrocado el gobernador de San Juan, Juan José Virasoro, mediante un golpe de Estado liberal, se disuelve la legislatura sanjuanina, eligiéndose una nueva, y se elige al doctor Antonino Aberastain como gobernador de la provincia de San Juan. Este hecho, este golpe de Estado en San Juan, la destitución y asesinato de Juan José Virasoro, motivan que el gobierno de Derqui decida intervenir federalmente en la provincia de San Juan. Como yo les anticipé en la clase anterior, al momento de producirse los sucesos de San Juan, se encontraban reunidos, nada más ni nada menos que en el Palacio de San José, allí en Entre Ríos, los tres hombres importantes de la política nacional, el gobernador Mitre, el gobernador Urquiza y el presidente Derqui, y que se habían comprometido, como consecuencia de esta situación, a enviar una intervención conjunta formada por hombres del interior y hombres de Buenos Aires a San Juan. Sin embargo, ya claramente los porteños están lanzados en su idea de conquistar el resto del país, deciden no participar de la intervención de San Juan e incluso se oponen a la intervención federal a la provincia de San Juan. Con lo cual nuevamente se produce un pico de tensión entre el gobierno nacional y el gobierno de Buenos Aires. Y esto llega a su clímax cuando en el mes de abril, más concretamente el 13 de abril de 1861, debía reunirse el Congreso de la Nación para tratar el diploma de los diputados y senadores porteños. Ustedes ya han estudiado la Constitución con Carlos y habrán visto aquel artículo constitucional que señala que cada Cámara es juez de los diplomas y títulos de los miembros que deben incorporarse. ¿Vieron ese artículo? ¿Sí o no? Bien. Cuando se establece allí que cada Cámara es juez de los diplomas y títulos de los legisladores electos, ¿qué es lo que debe analizarse? Que precisamente los legisladores hayan sido elegidos de conformidad a lo que establece la reglamentación o la legislación electoral. Que no hayan sido producto de un fraude, que no haya habido irregularidades y que hayan sido elegidos de conformidad a derecho. En este sentido, no hubo problema con los senadores. Recuerden, la Constitución del 53 marca que los senadores deben ser elegidos por las legislaturas provinciales. La legislatura porteña había elegido a los dos senadores y habían marchado estos rumbo a Paraná. El problema se dará con los diputados. ¿Por qué? Para elegir diputados nacionales debemos utilizar la ley nacional, la ley federal, es decir, el Código Electoral de la Nación. Sin embargo, los diputados porteños fueron elegidos de conformidad con la ley electoral local. En este sentido, Mitre había consultado con Derqui si podía emplearse la ley de Buenos Aires. Derqui, inexplicable e ilegalmente, se pronunció por la afirmativa y en consecuencia,
para la elección de los diputados nacionales, por Buenos Aires, se utiliza la ley de Buenos Aires y no la ley nacional. ¿Esto qué motiva? Que los diputados de Buenos Aires habían sido elegidos ilegalmente, irregularmente, porque si son cargos nacionales, debo utilizar la ley nacional. Sin embargo, para elegir diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, se usó la ley provincial. Esto motiva que en ejercicio de esta atribución constitucional, la Cámara de Diputados rechace los diplomas de los diputados porteños electos. Esto genera la disconformidad, los diputados porteños que habían marchado rumbo a Paraná deciden retirarse, y en solidaridad con sus colegas harán lo propio los dos senadores por Buenos Aires. Este rechazo de los diplomas de los diputados porteños es lo que termina de desencadenar la ruptura entre la Nación y el Estado de Buenos Aires. No obstante ello, Urquiza tratará de mediar, le va a solicitar al Congreso de la Nación plenos poderes para entenderse con los porteños. Sin embargo, el Congreso sabía lo que significaba Urquiza con plenos poderes, y lejos de otorgarle los poderes a Urquiza, lo que va a ocurrir es lo siguiente. El Congreso de la Nación va a dictar una ley estableciendo que Buenos Aires había roto el pacto del 11 de noviembre de 1859, que se encontraba en una actitud sediciosa, y como consecuencia decide intervenir federalmente la provincia de Buenos Aires y declarar en dicha provincia el estado de sitio, los dos institutos de excepción que prevé la Constitución. Decide intervenir federalmente Buenos Aires porque considera el Congreso que se encuentra en una actitud sediciosa y decide, además, decretar allí el estado de sitio. Y designa al gobernador de la provincia de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, a ponerse a la cabeza del ejército y marchar rumbo a Buenos Aires. Ambas tropas chocarían entonces, el ejército de la Confederación conducido por Urquiza y el ejército porteño conducido por su gobernador, Bartolomé Mitre, nuevamente a la vera del arroyo Pavón, el 17 de septiembre de 1861. Una batalla muy paradigmática, la batalla de Pavón. Obviamente, reitero, Urquiza era un gran militar, mientras que Mitre era un inútil, militarmente hablando, con lo cual no había mayor problema en que Urquiza se impusiera fácilmente en el campo de batalla. Y lo estaba haciendo, estaba ganando cómodamente, sin embargo, a mitad de batalla, el general decide tocar retirada y se va y va a abandonar el campo de batalla junto a toda la caballería entrerriana. La batalla que estaba ganando decide abandonarla sin terminar su tarea y retornar nuevamente a su provincia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué Urquiza, cuando está ganando, decide defeccionar? ¿Por qué decide retirarse? Hay varias conjeturas para esto. En efecto, los historiadores lo denominan el misterio de Pavón. ¿Por qué de repente Urquiza, de un día para el otro, se va del campo de batalla? Creo que no hubo ningún misterio allí. Absolutamente ningún misterio. Algunos sostienen que fue un acuerdo entre masones. Puede ser, es cierto, Mitre era masón, Sarmiento era masón, Urquiza era masón. En efecto, a los tres en el año 60 se le había otorgado el grado 33, el máximo, y el título de gran maestre, el máximo, en el escalafón de la masonería. Pero creo más profundo que esto es que creo que Urquiza sintió definitivamente que no iba a poder nunca domesticar a Buenos Aires. Sintió que iba a ser una tierra terriblemente hostil para su persona, y yo nunca voy a poder con esta gente, no me quieren,
y en consecuencia, ya está, se terminó, hice lo que tenía que hacer, ya fui presidente, ahora soy gobernador de nuevo de mi provincia, me vuelvo a mi provincia, sigo haciendo negocios como hice toda mi vida, y que Mitre se quede con el país y que haga lo que quiera con la Argentina. Que es, en efecto, lo que terminaría ocurriendo. Urquiza termina negociando con Mitre. Y Urquiza se lo dice claro, si vos no me molestás a mí en Entre Ríos, la Argentina es tuya y hacé con la Argentina lo que quieras. Y es lo que va a terminar ocurriendo, porque veremos cómo se van a desencadenar los sucesos a partir de la retirada del general Urquiza luego de la batalla de Pavón. Vale decir que Mitre se enteró por los diarios que había ganado. Su gabinete le manda una carta con los diarios diciéndole, che, ganaste. Urquiza se retiró del campo de batalla. Ni Mitre podía creer que había ganado. Por lo menos militarmente, ya quedó claro que habían negociado Mitre y Urquiza. Y el tema es, una vez que Urquiza abandona el terreno y le deja el escenario a Mitre, ¿qué hacer? Y el que tiene claro qué es lo que hay que hacer con el interior es nada más ni nada menos que su ministro de gobierno, Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento dirá con todas las letras lo que se vendría en la Argentina post-Pavón. General, no trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país porque la sangre es lo único que tienen de humano. Este es el consejo que le da Sarmiento a Mitre luego de Pavón. Lo que le está diciendo claramente Sarmiento a Mitre es avance sobre el interior, ocupe militarmente las provincias y lo que no pudimos con Rivadavia, hagámoslo nosotros. Impongamos a los palos nuestro proyecto político. Impongamos a sangre y fuego nuestro proyecto político. Y es lo que harían los hombres de Buenos Aires luego de Pavón. Frente a la gran defección de Urquiza, como diría luego José Hernández, el líder traidor del Partido Federal, Urquiza se va a refugiar en su provincia y se mantendrá impávido mientras las fuerzas de Mitre comenzaban lentamente a invadir militarmente el interior del país. Mientras tanto, ustedes me dirán, pero negociaron Urquiza y Mitre, ¿y Derqui dónde estaba? Ya Derqui, en este contexto, creo que es lo más parecido que hemos tenido a De la Rúa. La diferencia es que en vez de un helicóptero se tomó un vapor rumbo a Montevideo. Derqui, que se encontraba en la provincia de Córdoba, cuando se producen estos sucesos, puesto que había intervenido federalmente dicha provincia, su provincia, y había marchado él en persona a supervisar la intervención, decide marchar rumbo a Rosario, y el Rosario se da cuenta de la gravedad de la situación. Cuando ya rápidamente, en el mes de octubre, las fuerzas de Buenos Aires han cruzado el Arroyo del Medio y al mando del general Venancio Flores, un militar de origen oriental, comienzan a lanza y cuchillo a invadir la provincia. Ante este panorama, en el mes de noviembre, Derqui decide, sin siquiera renunciar a la presidencia, directamente abandonar el país. Ni siquiera renunció. Pedernera, que era el vicepresidente, se enteró por un rumor que Derqui estaba por irse del país. O sea, fíjense también el diálogo que había entre presidente y vice, ¿no? Pedernera decide ir a donde está Derqui y dice, ¿qué vas a hacer? Después te mando una carta y te explico lo que está pasando. Yo me voy. Por lo tanto, frente a la fuga de Derqui, será el general, precisamente Juan Esteban Pedernera, el vicepresidente de la Nación, quien quede a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, sin ningún tipo de poder político. Ya quedaba claro quiénes eran los hombres fuertes de la política argentina y cómo Urquiza había abandonado el terreno de la política nacional, refugiándose en su provincia y dejando a la Argentina a merced de las tropas porteñas. En efecto, como ya les digo, Mitre ocupa Rosario el 11 de octubre. A principios de noviembre, Derqui delega el gobierno y se va a Montevideo y asume Pedernera. Y el pobre Pedernera, ¿y qué es lo que va a hacer el pobre Pedernera? Un hombre sin apoyo político, sin mayor respaldo, sin nada. Lo primero que hace Pedernera, lógicamente, es consultar con Urquiza. General, ¿qué hacemos? Urquiza no le contesta.
Pasan los días, Pedernera diga, bueno, general, avanzamos sobre Buenos Aires, dígame qué hacer. Urquiza no le contesta. General, le damos plenos poderes, pero hágase cargo de este desastre. Urquiza no le contesta. Urquiza seguía encerrado en un completo hermetismo en su palacio de San José, hasta que va a dar noticias de vida a principios de noviembre de, 18, de diciembre, perdón, de 1861. Lo que yo denomino el segundo pronunciamiento de Urquiza. El primero había sido allá en 1851, cuando le había retirado el ejercicio de las relaciones exteriores al gobernador de Buenos Aires. Bueno, ahora hace exactamente lo mismo que en 1851. Entre Ríos reasume su soberanía política, con un agravante. En 1851 no teníamos constitución, en 1861 sí. Es decir, claramente era una actitud sediciosa la de Urquiza. Urquiza estaba separando Entre Ríos del resto de la Confederación prácticamente. Estaba desconociendo al gobierno federal y reasumiendo su soberanía política. Pero no solamente esto. Se declara en paz con todas las provincias, inclusive Buenos Aires. Le reclama al gobierno federal que le devuelva todos los establecimientos que se están usando para las autoridades de la nación, es decir, le dice a Pedernera, devolveme la Casa de Gobierno de Paraná, devolveme donde está funcionando el Congreso, devolveme todo. E inclusive, le pide hace lo propio con la aduana, se apropia de las aduanas exteriores de Entre Ríos, con lo cual deja al gobierno nacional sin apoyo político, sin apoyo financiero y prácticamente sin territorio en el cual desenvolverse. O sea, Urquiza directamente hiere de muerte al gobierno de la Confederación. Reasume la soberanía política de Entre Ríos y le pide al gobierno nacional que le devuelva todos los establecimientos, que le devuelva las aduanas, que le devuelva las tropas. Es decir, un poco más le está diciendo a Pedernera, devolvé todo y andate, no estorbes más acá. En ese contexto, entonces, el 12 de diciembre de 1861, el general Juan Esteban Pedernera, vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, en acuerdo general de ministros, dictará un decreto por el cual declara en receso el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Ustedes están escuchando bien? Declara en receso el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Puede entrar en receso el Poder Ejecutivo? ¿Puede el presidente decir cerramos el gobierno por un mes? No, claro que no. Con lo cual teníamos un grave problema. El Poder Ejecutivo entraba en receso. El Congreso de la Nación estaba en receso. Recuerden que las sesiones ordinarias se extienden hasta el 30 de septiembre, según el texto de 1853. No hay presidente, no hay vicepresidente, no hay Congreso. Y como yo les anticipé anteriormente, nunca se había instalado la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ha desaparecido el gobierno federal. No hay autoridades federales. Nos quedamos sin Estado, nos quedamos sin gobierno, nos quedamos sin nada. Reitero, Pedernera declara en receso el Poder Ejecutivo Nacional y explica claramente en los considerandos del decreto por qué lo hace. Fíjense. Y en los graves y extraordinarios acontecimientos que se han desenvuelto en la República el 17 de septiembre último han ido entorpeciendo física y moralmente el ejercicio del Poder Ejecutivo. No tengo dónde ejercer, gente, me sacaron todo. Que la ley de la legislatura de la provincia de Entre Ríos, promulgada el primero del corriente por el Poder Ejecutivo de la misma, la declara en posesión de la plenitud de su soberanía. Claramente lo está diciendo el decreto de Pedernera. Entre Ríos ha reasumido su soberanía. Y fíjense lo que dice, privando de esta manera al gobierno nacional de la administración de sus aduanas y rentas, únicos recursos pecuniarios de que podía en la actualidad disponer el gobierno nacional. Me sacaron la plata. No tengo plata. Y sigue explicándolos por qué, Pedernera. Que por la misma sanción, es decir, esta ley de Entre Ríos, se sustraen del Poder Ejecutivo Nacional todas las fuerzas militares de dicha provincia y demás elementos bélicos con que podía contar para salvar las dificultades de la situación. Por la ley de Entre Ríos,
reasumió su soberanía, me deja sin plata, me deja sin fuerzas, y fíjense lo que dice a continuación, el considerando 4, que anexando también la precitada ley el territorio federalizado al de Entre Ríos, no le queda al Poder Ejecutivo ni el suelo indispensable y necesario para continuar su difícil administración. Lo está diciendo, no tengo dónde residir, ni el suelo indispensable, dice el decreto. Y fíjense, que en presencia de esta situación anómala y no pudiendo reunir al Congreso en la premura del tiempo y por el estado de conflagración en que se encuentra la República, el Poder Ejecutivo no puede asumir la responsabilidad de las consecuencias inherentes a un orden de cosas semejante. Es decir, no estoy en condiciones de seguir gobernando. Por lo tanto, decreta en receso el Poder Ejecutivo de la Nación hasta que reunida en Congreso o en la forma que estime conveniente, dicte las medidas tendientes a salvar las dificultades que obligan al gobierno a tomar esta disposición. Al igual que en 1820, al igual que en 1827, desaparecían por completo las autoridades nacionales, con un agravante, reitero. Teníamos una constitución vigente. Ahora entienden por qué yo siempre digo, hincharon con la constitución, y una vez que la sancionaron, lo primero que hicieron fue no cumplirla. Urquiza se había sublevado contra la nación prácticamente. La dejó sin plata, la dejó sin fuerza, la dejó sin territorio. Y Pedernera negoció su vida. ¿Por qué digo negoció su vida? Si ya se estaba produciendo la ocupación militar del interior. Marcos Paz y Paunero, otro militar oriental, ocupaban Córdoba y las provincias adyacentes. Mientras tanto, Rivas y Sarmiento, dos carniceros, ocupan las provincias de Cuyo, desatando lo que se conoció como la ley de policía, mientras que el otro militar oriental, Venancio Flores, como ya les dije, había ocupado Rosario el 11 de octubre, a principios de diciembre estaba ocupando Santa Fe, y el 10 de diciembre había cruzado el Paraná y ya se encontraba prácticamente rodeando la Casa de Gobierno en Paraná. Esto también, esto no lo dice abiertamente el decreto, pero Pedernera negocia su vida. Mirá, yo declaro en receso, cierro todo, me voy y arréglense ustedes. Así, de este modo, terminaba la Confederación Argentina. Y a partir de este momento, reitero entonces, el ejército porteño impondrá a sangre y fuego el proyecto del liberalismo portuario. El proyecto de las clases dominantes y liberales de Buenos Aires, vinculadas al comercio exterior, principalmente con Inglaterra. Y como dicen algunas canciones, gaucho, indio y negro a quemarropa serían borrados de aquí. La masacre que desatarían las tropas porteñas en el interior solo tiene parangón con la locura homicida que había desatado el ejército de Lavalle cuando produjo el golpe de 1828. Para que se den una idea, 22.000 gauchos fueron pasados a degüello en Cañada de Gómez antes de que Pedernera decretara el receso del Ejecutivo. Muchas montoneras federales también serían perseguidas, ejecutadas a lanza y cuchillo. ¿Recuerdan que Sarmiento se horrorizaba de las ejecuciones a lanza y cuchillo? Él se cansó de ejecutar a lanza y cuchillo, como darían cuenta el asesinato del Chacho Peñalosa. Es decir, Urquiza se había retirado y había abandonado todo el interior del país a merced del ejército porteño. Ahora bien, había que medianamente organizar esto nuevamente. ¿Qué hacemos? No tenemos presidente, no tenemos congreso, no tenemos corte. ¿Qué les parece? ¿Qué debería hacerse? Ustedes ya han estudiado la Constitución. ¿Qué sugieren? Llamar a elecciones. ¿Y quién llama a elecciones? Sí, el Congreso debería, pero en esa situación... No hay Congreso. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? En el mes de diciembre, también, en una nota firmada por todo el gabinete de Buenos Aires, se envía una nota al interior por la cual se ordena a los jefes militares que ocupaban las provincias que comenzaban a reorganizarse bajo el nuevo signo político,
para que las legislaturas de las provincias delegaran en el gobernador de Buenos Aires las atribuciones correspondientes al Poder Ejecutivo Nacional. Hasta tanto, la Nación reunida en Congreso decidiera cómo seguir. Reitero, se envían instrucciones a los ocupantes militares del interior para que, las provincias, a través de sus legislaturas, legislaturas impuestas obviamente por los ejércitos de ocupación, delegaran en el gobernador de Buenos Aires, Bartolomé Mitre, el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. Y en efecto, es lo que terminaría ocurriendo. Las provincias, ocupadas militarmente por los ejércitos de Buenos Aires, delegan en el gobernador Mitre el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. Reitero, las provincias delegan en Buenos Aires, o mejor dicho, en el gobernador de Buenos Aires, el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. Entre el mes de diciembre de 1861 y el mes de marzo de 1862, las provincias una a una comienzan a delegar en el gobernador Mitre el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. El 15 de marzo, la legislatura porteña le había pegado un tironcito de orejas a Mitre. Todo muy lindo, que te deleguen las atribuciones a vos, pero te recordamos que vos seguís siendo gobernador, por lo tanto, para hacer algunas cosas nos tenés que pedir permiso a nosotros. Y en efecto, la legislatura, en esto, el 15 de marzo, autoriza a Mitre a ejercer estas delegaciones que habían efectuado las provincias, y el 4 de abril de 1862, Mitre asume como encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Entre el 4 de marzo de 1862 y el 12 de octubre del mismo año, Mitre sería gobernador de Buenos Aires, encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que convierte a este periodo que va de abril a octubre de 1862, en un gobierno de facto. Por eso, si ustedes se fijan, el primer punto de la bolilla que sigue, o mejor dicho, de la bolilla 10, en el medio está la del titular, de la bolilla 10, fíjense que comienza el punto 39. Acceso de facto de Bartolomé Mitre al Ejecutivo Nacional. ¿Por qué decimos que Mitre accede de facto al Poder Ejecutivo Nacional? Porque claramente ustedes han estudiado en la Constitución de 1853, reformada en 1860, cómo se elige constitucionalmente el presidente. Sin embargo, frente a esta situación de emergencia, Mitre asume a través de un procedimiento no establecido por el ordenamiento jurídico. Vuelvo a reiterar, Mitre será encargado de facto del Poder Ejecutivo en virtud de que en ningún lado la Constitución habilita a que las provincias deleguen en un gobernador el Ejecutivo Nacional. Esto es lo que convierte al gobierno de Mitre en un gobierno de facto. Asume por un mecanismo no previsto constitucionalmente para hacerse cargo del Poder Ejecutivo. ¿Por qué digo que esto fue entre abril y octubre? Porque una vez que Mitre asume como encargado del Ejecutivo Nacional, rápidamente convoca a elecciones. ¿Para qué? Para volver a elegir el Congreso de la Nación. Y ustedes me dirán, ¿y el Congreso de Paraná, el viejo Congreso de la Confederación? Nadie se acordó de ellos. Y a nadie se le ocurrió convocarlo tampoco. Se quedó como... Estaba en receso, vinieron los sucesos que vinieron y se terminó el Congreso de Paraná. Mitre convocará elecciones con las provincias ocupadas militarmente todavía para conformar un nuevo Congreso. En el mes de mayo se instala ahora en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, el Congreso de la Nación, y el Congreso, ahora sí, convoca elecciones presidenciales para el mes de septiembre de 1862. Se llevan a cabo las elecciones con las provincias ocupadas militarmente por los ejércitos porteños. Y a fines de septiembre, principios de octubre, los colegios electorales proclaman a Bartolomé Mitre presidente de la Nación y a Marcos Paz, un hombre de Buenos Aires, aunque era tucumano, como vicepresidente.
Y el 12 de octubre de 1862, ahora sí, Bartolomé Mitre asume como presidente constitucional de la nación. Vuelvo a reiterar, este periodo de Mitre como encargado del Poder Ejecutivo Nacional es un gobierno de facto, reitero, llegó a tal instancia por un mecanismo no previsto por la Constitución. Luego sí, a partir del 12 de octubre, ejercerá constitucionalmente sus poderes. Y ahora que está tan en boga la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de los sucesos de ayer, Coherán, la Corte Suprema utiliza el derecho para actuar políticamente en muchas oportunidades. Y esto va a ocurrir también en los albores de la mismísima Corte. Porque algunas de las atribuciones que Mitre ejerció durante este periodo fueron cuestionadas luego judicialmente. Algunas medidas que había tomado en materia aduanera, materia de tesorería, fueron impugnadas judicialmente. Y el caso llegaría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1865. Y allí la Corte se pronunciaría en el caso Baldomero Martínez, en el cual sentaría una nefasta doctrina judicial, como es la doctrina de la Revolución Triunfante. ¿Qué es lo que dijo la Corte allí? Que durante este periodo que nosotros marcamos como gobierno de facto, la Corte dice, el gobernador de Buenos Aires fue autoridad competente para conocer y decidir en esa clase de asuntos por quien ejercía provisoriamente todos los poderes nacionales después de la batalla de Pavón con el derecho de la Revolución Triunfante, asentida por los pueblos y en virtud de los graves deberes que la victoria le imponía. Es decir, por primera vez nuestra Corte legaliza un gobierno de facto. Mitre gobernaba legítimamente en virtud de los derechos que le otorgó haber triunfado en la Revolución. Se dan cuenta lo terrible de esto, ¿no? Esta doctrina luego sería tomada nuevamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1930 para justificar el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen. Acordada nefasta la de 1930, que firmarían los cuatro ministros que se encontraban en ese momento en funciones, y el procurador general. ¿Saben quién era el procurador general de la Nación que avaló el golpe de Estado de 1930? Alguien que se llama igual que un personaje... El abuelo de Larreta. Exactamente, Horacio Rodríguez Larreta. Ya queda claro que los Larreta tienen toda una prosapia golpista y afín al liberalismo porteño. Lo que es más grave, precisamente, es que hoy el radicalismo esté aliado al partido que legalizó el golpe contra Hipólito Yrigoyen, con lo cual creo que el radicalismo niega su propia historia con esto. Si yo me digo radical, bajo ningún concepto puedo estar con el tipo que avaló, o con la familia que avaló el golpe contra Yrigoyen. En fin, de radicales no les queda nada. En consecuencia, esto es la doctrina de la Revolución Triunfante. Y antes de terminar, quiero marcar tres cuestiones, ya con esto lo dejo liquidado y pasamos al repaso para mañana, porque tenemos, ahora cuando se corte nos conectamos automáticamente. El problema que tenía Mitre es, ¿dónde resido? Recuerden que el artículo 3, modificado en 1860 de la Constitución, delegaba en el Congreso establecer la capital por una ley. Por lo tanto, Mitre presenta un proyecto a la legislatura de Buenos Aires, ¿para qué? Para que ceda la ciudad para ser capital de la nación. Y la legislatura no se lo aceptó. Con lo cual Mitre no pudo federalizar Buenos Aires. Finalmente, el Congreso, un par de días antes de que Mitre asumiera como presidente constitucional, dictaría lo que se conoció como la ley de compromiso o de residencia, por la cual se permitió que por el término de 5 años las autoridades nacionales residieran en Buenos Aires, pero como en simple carácter de huéspedes. No se federaliza Buenos Aires, se permite que las autoridades residan allí por el término de 5 años. A los 5 años el Congreso